bien, y vamos a comenzar este espacio del desayuno de hoy dándole la bienvenida, por supuesto, al titular del Consejo Escolar de Tandil, Cristian Cisneros. Ayer una jornada muy importante, también demandas que continúan, así que son varios temas que vamos a estar conversando en el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar acá. Ayer fue, bueno, emotivo, lindo, la verdad que por todos lados fue una gran fiesta la que se vivió. Después de 28 años, después de 28 años de lucha, se pudo concretar esto. Bueno, para todos nosotros fue, y principalmente para la comunidad educativa, digo, no sé si una especie de revancha, pero sí el cierre de un periodo, un cierre de una etapa, el cual empezamos a cerrarlo también desde el año pasado, el hecho de lo acontecido el año pasado, a través de los reclamos, a través de una toma que tuvieron los chicos del centro de estudiantes, a través de la mano que nos dio la municipalidad misma con el traslado y funcionamiento tanto en la Casa del Deporte como en FASTA, a los cuales le quiero agradecer a los dos espacios por estar o por haberse brindado también abiertamente a la comunidad educativa, a las familias, a los sindicatos que también todo el tiempo estuvieron alerta, presionando para que se realice la obra. Nosotros también, digo, pusimos nuestro granito de arena ahí al último, y la verdad que es un orgullo en este momento estar enfrente, digo, con tantos inconvenientes y tantos problemas muchas veces. La verdad que ayer fue un día de fiesta para la gente de Polivalente y ver ahí tantas generaciones de docentes, de alumnos, la verdad que fue ciertamente emocionante. Creo que no haya tandilense que no estaba de acuerdo con que el edificio se tenía que terminar hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo. Así que bueno, lo vivimos como esto, como una fiesta. Creo que la bajada fue acertada, de que no haya discursos políticos, sino que lo vivan como una fiesta. La verdad que cuando las generaciones anteriores cantaron los temas, cuando los chicos mismos hicieron el lenguaje de señas, bueno, mostraron en el corte de cinta, mostraron su alegría y su transitar, ¿no? 28 años no es poco, más allá de que sí, ahora la verdad, termine... a ver, Cristian, es sí. Una vergüenza, bueno, que se haya demorado. Esto no es responsabilidad de una sola gestión. Bueno. Es una vergüenza que se haya demorado 28 años. Ahora vemos la coronación de esto y creo que hay que manifestar la alegría. Estuvo muy bien, me parece, el intendente, porque, y va a hablar el intendente. No, el intendente no va a hablar, porque esto tiene que ser de la comunidad educativa, no tenemos que mezclar lo político. Y es razonable, porque acá, a ver, hace 28 años que los políticos venían en deuda con Polivalente. Sí, por supuesto. Por eso digo, no era un momento de discursos, los discursos muchas veces puede llegar a haber revancha, por supuesto que algo de razón en cada discurso hay también, pero no era el momento. Entonces comprendimos, no tuvimos una reunión hace 15 días en el cual la misma comunidad nos invitó a los distintos actores y comprendían que era su momento, y así lo comprendimos todos, estuvimos a la altura, por eso digo, antes y en el día del festejo. Así que bueno, fue un día con mucha alegría, por eso no quería dejar de remarcar esto del transitar del año pasado por FASTE, la Casa del Deporte, que fue un esfuerzo de las familias, de los docentes, pero bueno, también en un momento dijeron que ya no podían estar más en el edificio, y también comprendimos que este año no había un plan B para el funcionamiento de Polivalente, se tenía que terminar sí o sí el edificio, y en eso creo que estuvimos muy firmes, y ahí sí fue la mano del intendente firme en afirmar que no íbamos a empezar en otro lado que no sea Polivalente, de la comunidad que dijo que no, como otros años se ha naturalizado, a veces, y esto sin querer, y vamos a hacer media culpa, los funcionarios también naturalizamos, como los docentes, como los alumnos, y 28 años pasaron. Correcto. Entonces, bueno, hay que celebrarlo. Por supuesto que hay que decirlo. No voy a ser yo en este momento quien va a hacer un análisis de esos 28 años entre errores y pocos aciertos, sino que la obra misma lo dice, y los mismos años creo que son más que lo cuentan. Exactamente, y bueno, una fiesta realmente lo que se vivió en el día de ayer, un establecimiento muy querido, donde, bueno, hay un espíritu muy particular incluso entre todos los integrantes sí. De la comunidad, digamos, es quizás de las escuelas públicas, podemos llegar a decir, una escuela pública modelo Polivalente hoy en día, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que los directivos son muy afectuosos, los chicos, la chica del centro de estudiantes, que ayer le dije
que no me iban a dar más un petitorio para que acerque a La Plata. Los vas a extrañar. Ya, vamos a estar, porque la verdad que el mantenimiento de un edificio tan grande no va a ser tan sencillo. Claro. Vamos a estar, vamos a acompañar como siempre. Esperemos que allí puedan hacer su desarrollo, digamos, secundario, que los profesores puedan enseñar y que Poli, por de una vez por todas, disfrute ese edificio que lo esperamos tanto tiempo todos los tandinenses. Sí. Terminaron una etapa, digamos, para el Consejo Escolar, pero la carrera sigue. ¿Por qué obras van ahora? Bueno, antes de las obras, también ayer fue otro día en el IPAT también. Le acompañamos a la tarde, no menor, en el Instituto Profesorado de Arte. Hizo su inicio del ciclo lectivo en la estación del tren y bueno, también en un acto de inicio bastante emotivo, bastante cargado de sentimientos, en el cual ellos van a empezar a funcionar en un lugar histórico como la estación de tren, tan entrañable también para los tandileses y tan querido. Bueno, también entonces estuvimos acompañando y bueno, también las felicitaciones a la comunidad que el año pasado también tuvo ese transitar. Por eso digo, tanto la gente del conservatorio como del IPAD como de Polivalente el año pasado tuvieron un cierre de año complejo, en el cual los funcionarios creo que respondimos tarde, como nos decían algunos también, y esto hay que hacer algún mea culpa, pero hemos respondido. Y ayer se notó el esfuerzo de todas las comunidades y que hicimos nosotros también en dar un espacio más, alternativa. Bueno, surgió lo de la estación de tren, pudimos acondicionarlo más o menos también en los tiempos que pudimos hacerlo. Todavía estamos trabajando en la estación, pero bueno, el IPAT está funcionando ahí. ¿Será provisorio o definitivo? No, nosotros tenemos un comodato por 4 años. Uh-huh. El lugar no es nuestro. Correcto. No es de la Dirección General de Cultura y Educación, es del Estado, dado Ferrosur, y Ferrosur lo que nos dio es un comodato al Consejo Escolar para que funcione para algún servicio educativo y la Dirección General de Cultura y Educación. Lo que hicimos fue priorizar la necesidad del IPAT. Y bueno, y ayer también noté un alumnado, un cuerpo docente que el año pasado tuvo un transitar difícil hacia fin de año y que bueno, le pudimos dar el destino, por lo menos durante los 4 próximos años va a estar solucionado su lugar en un barrio tan emblemático como la estación del ferrocarril. Bien, obras que se han licitado, en este caso. Bien. Hay muchos pedidos, pues después vamos a hablar de la escuela de Villa Italia. Bien. Nosotros el viernes firmamos obras por casi 8 millones y medio de pesos que nos ha depositado la provincia, así que tuvimos en el Consejo Escolar un acto de firma de contrato por 4 obras. Una es la escuela de Azucena. Uh-huh. Vamos a hacer un recambio completo de techos y reparación de la losa. Otro, vamos a construir un aula en la escuela 8 de Arroyo Seco. Esta la estábamos esperando, actualmente estamos construyendo una rampa de acceso, porque no sé si recuerdan, sobre la calle Reforma Universitaria, tenía una escalera, sí, que daba directamente a la calle, bueno, en una obra muy pedida por los padres, así que lo pudimos hacer. La estamos terminando, pero aparte vamos a construir un aula porque creció muchísimo la zona. Vamos a arreglar los techos del centro complementario 801, ahí por calle Bransen, que tiene unos techos de teja. La teja se corre, bueno, vamos a hacer un reemplazo por chapa. Y vamos a hacer, disculpen, en la escuela 2, unas reparaciones también de techos y baños. Vamos a sacar esos baños turcos que están en los baños de abajo, así que firmamos el otro día, el viernes, con los directores y con la jefa de distrital que nos acompañó. Baños turcos quiere decir que no tiene inodoro, tiene... Bueno, eso fue una legislación que se dio en la época de la dictadura, en el cual... la mayoría de los sanitarios en los servicios educativos, en los edificios escolares, por una cuestión de sanidad, sí, había todas las letrinas. Correcto. Bueno, había muchas escuelas. Sí, sí, no, la escuela 2 era una de esas. Bueno, lo hemos padecido cuando íbamos a la escuela 2. Pero bueno, es una cuestión sanitaria. Escuelas, sí, sí, todas las escuelas. Había que tener buena sentadilla, te digo, lo único. Así que lo vamos a hacer a pedido de la escuela, a pedido de la directora, eran unas obras que nosotros habíamos elevado ya hace un año y la estábamos esperando. Llegaron los dineros, pudimos firmar los contratos, así que, bueno, contentos con estas obras. ¿Y cuándo podrán tener inodoros esos baños? Y bueno, vamos a desarrollar a partir de esta semana.
vamos a darle inicio a las obras. Nosotros firmamos el contrato el viernes. Yo lo que digo, Cristian, no tomes a mal esto, porque a ver, hay que dejar ver el vaso medio lleno también. Vos decías, ¿no?, que en la dictadura había un decreto por el cual en los baños de las escuelas tenía que haber tipo letrina, ¿no? No había inodoro, era una especie de agujerito donde uno se apoyaba, ponía los dos pies y hacía lo que podía. Ahora, pasó mucho tiempo y dinero, claro, 35 años, y de esta gestión unos cuantos años, y dinero del Fondo Educativo había para hacerlo. Esto no es dinero del Fondo Educativo, sino de provincia. De provincia. Vienen. Pero además había del dinero del Fondo Educativo si se quería utilizar para eso. Bueno, hay. Ahora voy a leer una serie de 17 obras que nosotros estamos desarrollando en escuelas. Digo, vamos haciendo. Creo que... Y no quiero mentir, nosotros a lo largo, por lo menos yo hace unos años que estoy en el Consejo Escolar, y no hemos hecho menos de 15 o 20 horas por año en escuela. Hay una deuda pública de muchísimos años. Y la infraestructura es complicada. Bueno, y la gente esto también debe saberlo. Hubo un traspaso en el año 94, miren los años que estoy hablando, de las escuelas nacionales a provincia, una ley federal de educación, sin el financiamiento adecuado, y ahora hay una especie de municipalización también de las escuelas. Entonces, lo que debía ser una potestad nacional, que es una potestad provincial, hoy en día estamos los consejos escolares con los técnicos que tenemos y con los empleados que tenemos. No quiero hacer tampoco un mar de lágrimas de esto, sí, dar las explicaciones correspondientes de que, bueno, nosotros tenemos 17 horas en marcha, que hemos hecho antes del inicio de clases, y estas cuatro que ponemos en marcha ahora, hemos recibido los dineros la semana pasada también. Hemos elevado la documentación en tiempo y forma y recibimos los fondos. Estas cuatro son de provincia. Correcto. Además se ejecutan con fondos del Fondo de Financiamiento Educativo. Digamos que están garantizadas, ya está el dinero. No es el dinero. Como, a ver, no sale la palabra mentira, no quiero hablar de mentira, sino de anuncio no concretado de, por ejemplo, los 1000 jardines y el programa que teníamos. Miren, nosotros, lo que está depositado en este programa es el 50% de las obras. Ajá. En el avance de obra nosotros le debemos informar, nos van a depositar el otro 50%. Pero en este sentido nos hemos puesto de acuerdo con el Consejo Escolar, con la oposición también en el Consejo Escolar, que no íbamos a dar inicio a las obras hasta que no estén los dineros. Porque la inflación aumenta, claro. Porque lo que habían cotizado los contratistas podía ser otra cosa dentro de 2 o 3 meses. Así que hasta que no teníamos los dineros no íbamos a empezar a ver, si hicimos todo el proceso licitatorio. Correcto. Durante el mes de febrero. Pero bueno, a veces llegan en esta época y bueno, llegaron, nos pusimos de acuerdo. También nosotros tenemos una comisión técnica ahora desde hace un tiempo, en el cual estamos trabajando también con los sindicatos y los gremios. Nos pareció importante escuchar su voz. Los martes, ahora después de esto, nos vamos a reunir más o menos a las 10 de la mañana con la gente del FUD. Y bueno, escuchamos también cuál es la visión por parte de los gremios docentes, cuáles son las prioridades de obra. Cuando armamos este año la primera reunión de UGD, la armamos en conjunto y vimos también cuáles eran las prioridades. Tratamos de no quedarnos solos en la toma de decisiones, tratamos de generar los consensos, tratamos de generar... Bueno, es difícil. Nosotros tenemos a cargo 157 servicios educativos y más de 100 edificios. Por eso reclamo, como he reclamado en otros gobiernos, ahora es del color político, yo en esto no me voy a correr, es del color político nuestro, pero vamos a reclamar en los consejos escolares que tengamos los técnicos suficientes para trabajar, los recursos humanos para trabajar también bien, porque hay una oficina de infraestructura que recibe más de 50 llamados por día por cualquier emergencia, o los WhatsApp que tenemos abiertos, muchas veces es muy difícil de concretar toda la demanda. Seguimos hablando en el próximo bloque. Está Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar. Varios temas que van quedando, pero lo haremos en un ratito. Exactamente. Nosotros vamos a ir a la pausa. Previamente le agradecemos, como cada jornada, a la gente de Farmacia Traverso, que cuida nuestra piel con productos de dermoestética. Muy bien, continuamos el desayuno de hoy con el presidente del Consejo Escolar de Tandil, con Cristian Cisneros. Bueno, en la pausa veníamos hablando, bueno, la continuidad de lo que charlábamos recién, las obras que están en marcha por parte del Consejo Escolar, que son muchas. Bien, hemos hecho muchas reparaciones con lo que es el fondo compensador, que es lo que administramos nosotros, que es ciertamente insuficiente. Por eso nosotros solicitamos mucho gasto en la inversión al Fondo de Financiamiento Educativo que maneja el Intendente Miguel Lunghi en la ciudad. A través de la Secretaría de Gobierno, tenemos mucho diálogo con el ingeniero Carterucci, a quien, bueno, mandamos un saludo. Y bueno, hemos hecho muchas intervenciones, como por ejemplo en el Jardín 923,
que hemos hecho cambio de membrana, rampa de acceso en el Zoom, en el jardín 925 también hemos hecho reparación de filtraciones, en el 907 de Colombia y Rivas también hemos hecho arreglos, en la escuela primaria 7 hemos hecho reparación de los salones y de la bomba de desagote del sótano. En la escuela primaria 8, bueno, estamos llevando adelante la construcción de la rampa, como yo les estaba contando hace un rato. En la escuela primaria 22, también reparamos revoque, pintura y una parte de un techo escondido que tiene en la escuela. En la escuela primaria 14 de Arcoíris, reparamos las puertas antipánico y reparamos el cielo raso exterior que se había volado en una tormenta. También en la escuela especial 501, hemos dotado de pisos de granito. Esta era una obra que estaba pendiente. Eso es lo que se ha hecho. Y los estamos haciendo, en la escuela 501 hemos hecho ya el Zoom, parte del pasillo y nos quedan los salones. Ajá. Lo vamos a ir haciendo los fines de semana, pero bueno, recibimos el granito, lo vamos haciendo. Esto era una obra esperada por la comunidad, por el tránsito de sillas de ruedas. En la escuela, especial 503, que sé que ha salido también a los medios, estábamos haciendo una ejecución de baños a nuevos. También en la escuela 504 vamos a hacer lo mismo, el mismo contratista que está, lo vamos a llevar adelante a partir de la semana que viene. En la escuela especial 502 hemos dado un edificio nuevo, estamos con la mudanza en estos momentos, porque el inicio de clase nos ha devorado un poco a todo, tuvimos mudanza del conservatorio, claro. Tuvimos mudanza de un montón de servicios educativos. Es la domiciliaria hospitalaria, ¿no? Es la domiciliaria hospitalaria. Ajá. Que después de 50 y pico de años también le pudimos dar un destino definitivo. ¿Dónde estará? En la calle Avellaneda, el 800, enfrente de las canchas de Independiente, donde era la vieja 501. Correcto. Hemos construido un edificio nuevo, completamente nuevo, con fondos de financiamiento educativo. Creo que el jueves vamos a terminar con una mano grande a la oficina de servicios, al director que dio fuente de los empleados. También les quiero mandar un saludo grande porque nos han ayudado con el conservatorio, con el IPAT, con la secundaria 20, con la 502. La verdad que siempre han estado cuando le hemos llamado, perdón por el tiempo, pero también en la escuela secundaria 5 de Vela hemos hecho reparaciones de cielo rasos y de techos. En el SEC 802 reparamos tablero de electricidad. En el IPAT, en la estación, hemos acondicionado y seguimos trabajando, como le decía, luces exteriores. Hemos reparado parte del tejado de un edificio centenario en la estación del tren. En el Conservatorio de Música, ahora tenemos que terminar nuestro trabajo que empezamos la semana pasada, pero hay mucho los traslados de los pianos también a principio de año. O sea, fue muchísimo trabajo el cual tenemos y seguramente nos queda muchísimo también. En esto también destacar la inversión primera que vamos a hacer este año, que es una inversión de casi 10 millones de pesos en la escuela secundaria 20. Que también, como la comunidad de Polivalente el año pasado, se ha trasladado a la Casa del Deporte para funcionar, tanto ellos como el CENS, como el Centro de Formación Profesional, que funcionaban en el viejo edificio de Vélez Arfiel y Constitución. Hemos tomado la decisión con la comunidad, con todos, de tener el traslado allí para que funcione durante este año y en este año reparar el edificio. Desde la mudanza de la vieja Escuela 14, claro, tenía que haberse reparado. Bien. Y con respecto a la escuela de Villa Italia, que perdón, una minuta más, es la escuela 30 de La Pastora, que la estamos reparando en su totalidad también, y hoy está funcionando en la escuela de base aérea, en contraturno, en turno tarde, también ahí estamos reparándola completamente, y el jardín de Vela, que también es una obra muy esperada, lo estamos reparando completamente y está funcionando en el Zoom de la comunidad. No se pudo haber hecho más, porque en vacaciones de invierno se hicieron algunas obras, de verano se hicieron algunas obras, pero la verdad que no con la intensidad que están trabajando ahora. No, pero esto viene. La pregunta de todos los años, ¿no se puede trabajar más en vacaciones de invierno, de verano, perdón, y después, de invierno también? Hacemos lo posible. Por ejemplo, algunos fondos los hemos recibido ahora. Por ejemplo, algunas licitaciones tardan en salir. Teníamos que terminar otra batería de obras que estábamos haciendo. Planificar todo para decir, tratar de planificar, para decir, tenemos 3 meses, 2 meses y medio, acá le metemos con todo, pero para eso, claro, hay que planificarlo con tiempo. No, lo hemos hecho. También nosotros el año pasado, por una cuestión de salud de la jefa inspectora, no pudimos tener la OVGD a tiempo, en el cual habrá las prioridades. Fue una construcción también que estamos haciendo, dialogando, no quisimos tomar las decisiones arbitrariamente.
queremos juntar a todos por consenso y hablar y tener un plan de obra. Bueno, estas obras no empezaron solamente en el verano, ¿no? Hay algunas que vienen el año pasado, como la de Jardín de Vera, como la de La Pastora. Correcto. Dejanos bueno. Hacer alguna otra pregunta. Sí, por supuesto. Ya Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar, te vamos a pedir respuestas breves porque bien. Ya tendríamos que cerrar. El tema que nos planteaban recién a través de mensajes tiene que ver con la escuela de Villa Italia, el Chapa, como le dicen bien, actualmente. Secundaria 2, Urquiza 250. Aclarar ahí uno de los mensajes que había, ellos tienen un maternal. Que funciona a la vuelta, que es un anexo del 903 de Villa Italia para las alumnas que son madres y tienen que concurrir al establecimiento. Sirve para eso el jardín maternal. Por lo pronto, nosotros por unanimidad este año, a partir de lo que trabajamos el año pasado, va a ser la prioridad número uno, construirle aulas para sacar los módulos de chapa que están. Es un reclamo mismo que viene haciendo la comunidad desde hace algún tiempo. El año pasado recibimos un formulario de un alumno, en el cual se acercó, estuvimos charlando, también hablamos con la directora. Bueno, el año pasado no podíamos prometerlo porque teníamos una batería de obras en camino. Nosotros, hoy todavía tienen módulos de chapa ahí. Sí. ¿Cuántas aulas? Son 6 aulas en 3 módulos de chapa. 6 aulas todavía de chapa. Sí. Siglo XXI. Siglo XXI. Sí, es lo que nosotros reclamamos escolar. Que la política educativa debe ir mucho de la mano de la política de infraestructura. Nosotros a veces, esto también lo debe saber la comunidad, cuando sacamos a un servicio educativo de un edificio que pensamos que ya no tiene que funcionar más, a veces hace funcionar sí. Un servicio educativo en los lugares. Ha sucedido, y tengo ejemplos claros, con la Gari cuando se muda a la Escuela del Sol, y enseguida hacen funcionar en Garibaldi a servicios educativos. Pasó con esta Escuela 14, claro. Y uno de venido a funcionario después debe remar con esos problemas, pero lo que quiero ahora transmitir es que vamos a construir las aulas. Es una decisión del intendente, me lo ha transmitido, le queremos transmitir esto. También lo han aprobado los sindicatos, lo ha aprobado Educación a través del OBGD. Vamos a construir a lo largo del año, durante este año. Sí, cuando salga el proyecto y a la aprobación, que esto es lo que te quería explicar, Claudio. Bien. Uno maneja necesidades muchas veces. Y bueno, a los distintos estamentos del Estado le solicita las obras. De acuerdo a cuando uno empiece a planificar, más rápido van a salir las cosas. Si se empieza ahora, probablemente salga a lo largo del año, con suerte. Bueno. Ahora, si se hubiera empezado hace 2 años, porque insisto, plata en el fondo educativo había, era una cuestión de decisión, y después de cantidad de gente para ejecutar estas cuestiones, eso también lo reconozco. Y pero reconoceme también que hemos construido un jardín de infantes en San Antonio, que hemos dejado una escuela casi nueva en la escuela 56. Pero habiendo recursos no, es lo menos que corresponde. No, por supuesto. Pero a ver, no va en contra, Eva. Vamos viendo que siempre vamos detrás de los problemas. Lo que yo quiero demostrar también que tenemos un andamiaje, que tenemos un trabajo complementario con el municipio en este momento, porque así lo demanda la ley de fondo de financiamiento educativo. Tenemos algún acompañamiento de la provincia en este momento con las obras. Y también es cierto esto que decía Cristian, a ver, se les ha tirado todo a los municipios, ¿eh? Claro. Esto lo manejaba muchas escuelas, primero Nación, después provincia, porque el sistema educativo es de provincia, y se le tiró todo este fardo, perdónenme, a los municipios. Eso también hay que decirlo. Y los municipios no estaban preparados para agarrar semejante situación. Ahora tienen la obligación de prepararse y lo antes posible. Exacto, se les ha pasado todas las responsabilidades, pero no así todos los recursos. Bueno, pero ojo que hubo recursos del Fondo Educativo en plazo fijo, ¿eh? No sé cómo estarán ahora. Yo lo que pido, y esto vuelvo a reiterar, son recursos técnicos y recursos humanos. Correcto. Porque, vuelvo a decir, la demanda de la oficina, por ejemplo, de infraestructura, que esto lo conocen todas las escuelas, nosotros tenemos un empleado solo, no tenemos un secretario técnico, y esto hay que decirlo, yo no voy a callar por más que sea el mismo color político. Eso no está claro. Lo hemos reclamado, los técnicos, y esto es un reclamo histórico en el cual los sindicatos y educación nos acompañan. Nosotros debemos tener los técnicos de infraestructura que corresponden. Si no, va un consejero escolar a hacer un diagnóstico. Queda claro. Saben que trabajamos y que estamos trabajando. Muchas veces nos podemos equivocar, somos humanos,
pero estamos. Gracias. Somos un consejo escolar presente en este sentido. Gracias, porque siempre que te invitamos estás y, bueno, encarás todo lo que haya, lo bueno, lo malo, así que te agradecemos mucho. Para nosotros es muy valioso eso también y debe serlo para la gente también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar. Vamos a cerrar nosotros el espacio. ¿Me está quedando algo, Rodolfo? No, simplemente para decirle que es la hora 9:22.